a todos los que les gusta el rock, pero el rock psicodélico. Aquí están, en YouTube y en Facebook. Nos hemos subido a patada hasta acá. Porque dicen que aquí hay unos gallos que se llaman los hitters. Cientos de veces te busqué, tantas palabras. ¿Y qué hace, maestro? Sale, che. Pero aquí te trajiste a la playa, loco. Mateo vive en Ayampe, pero por la cuarentena está en Nayón, en casa de su novia. ¿Y si podemos jugar después de un ratito? Sí, sí, está todo preparado. Pero mientras estamos preparando un asadito. Una combinación perfecta entre funk y psicodelia. Bueno, nació como una banda de improvisación, al principio era instrumental. El ingrediente importante es que son todos unos músicos tremendos. Después la espontaneidad es lo que hace que se genere ese canal de conexión entre todos los músicos y solo con los ojos cerrados van fluyendo ideas. Las letras de ustedes hablan de personajes que son anónimos. Bueno, por ejemplo, tenemos a Freddy, habla de un niño de la calle. Y sus dedos picados a la pulsa están. Cuentan historias cotidianas de seres humanos que parecen invisibles. Sus dientes ya son de la historia. Una experiencia musical, pero también visual. Bueno, esta máscara la hizo nuestra artista oficial, Micaela. ¿Vos hiciste esa máscara que está usando aquí el Mateo? Con metal y espondilus, todo hecho a mano. ¿Cómo se conocieron con él? En un concierto de los Hitters. Sí, yo no sabía que él era el cantante y de pronto nos pusimos a charlar y me dijo, bueno, me voy a cantar. Y yo, ¿qué? Y de ahí le vi cantando y vi lo que eran los Hitters y dije, wow, qué buena onda. Y de ahí pasaron otras cosas. Ah, mira, ya vienen los Hitters. ¿Cómo te llamas vos, maestro? Alexis. ¿Vos, Alexis, le das al bajo? Sí, sí. ¿Y vos cómo te llamas, maestro? Yo me llamo Carlos. Yo soy baterista de ley. ¡Con estos virtuosos! Es una banda que se conformó de forma espontánea. Sí, sí, nosotros nos encontramos con el Mato en unas jams que había en Sabay. Fue gracioso porque, como dice, los vi tocar en el Sabay y me acerqué después de que tocaron y le dije, ustedes necesitan a alguien que cante. ¿Y qué hace, maestro? Yo estoy del cameraman. Yo soy ingeniero de sonido, en realidad, entonces les pude ayudar con la producción del disco. Me tomó darme cuenta que el disco terminó en manos de gente que yo admiraba cuando era más chico, que eran los Pericos. Los Pericos son familia del vocalista Mateo Blanco. Bueno, varios miembros son de la familia, también tecladista y percusionista, tío y padre. Y los Hitters son una familia de Colombia, Ecuador y Argentina. Está bueno, che, la sazón de los Hitters. Son hermosos, en escena son increíbles. Es como medio psicodélico. Es full locura, el Mateo es increíble en escena. Siempre cuando uno toca se transforma, ¿no? Claro, los temas también son pegajosos para que la gente pueda saltar y pueda bailar. O sea, de eso se trata igual, que pueda participar. Cientos de veces te busqué, tantas palabras conjugué. Tu carreta floja no visita mi sector. Nacimos así, como que improvisando. Es bacanísimo, pero claro, son cosas que nos salen naturalmente. Eso es básicamente lo que nos sale, no es que... A los años que te espero y vos no venís. Pero es como que esa música nos transforma y nos hace ser un personaje. Yo soy súper tranquilo, vivo en la playa, imagínate, vivo sin luz, sin agua, nada. Mirá, escuchaste este concepto. Nosotros no estamos creando a los Hitters. Los Hitters nos crean a nosotros. Ya huele la carne, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo está. El Hitter es una fluctuación del sonido y ellos fluctúan entre el funk y el rock. Yo estoy escribiendo un libro que habla sobre las analogías entre la producción musical y la cocina. Algo hermoso que define a los Hitters, nunca nadie te va a decir que lo que estás haciendo está mal o está bien o cómo hacerlo. Cada uno va para ahí, para donde tiene que ir, y todos disfrutamos de ese magnífico resultado. Cualquier experiencia se puede convertir en musical. Que como que es sal del Himalaya, entonces... No, mamá, que no es carne de culebra, sino se levanta, che. Ya sacaron un disco, Nostrabamus, que tiene 8 temas musicales sabrosísimos. Aunque 2 de sus integrantes no han podido regresar del extranjero, acá se sigue alimentando la banda. Toquemos la cobía, dale. La cobía se llama esta.
ecovía, te voy a buscar. Paseando en la ecovía, a lo de tu mamá. Paseando en la ecovía, te voy a buscar. Ojalá te dejen salir. Por lo menos ellos tienen acá la canchita de la arena. Vamos al bowling todos, chicos, nos sacamos los zapatos. Yo desde que empezó la cuarentena no he desarrugado los huesos. La seguridad ante todo. ¡Cuidado, Charlie, con esa máscara! ¡No ves nada! Uy, se calienta como en la playa. ¡Cómo se extraña hacer estas cosas! ¡Pero claro! ¡Dentro de casa y con la familia se puede! ¡Esperemos que pronto todos nos volvamos a encontrar! ¡Pero cuando yo empezaba a cogerle el ritmo! ¡Todo se acabó! ¡Charlie, te dije que con esa máscara no ibas a poder! ¡Qué lindo el ecuaboli de los hitters! Sé de no sé cuándo. Sé que da reina mi interior. Lo importante es estar alegre. No importa lo que hagas. Por eso los hitters tocamos, componemos temas, no nos importa. Generar público, no generar público, creo que eso es lo que va a llegar si cuando la gente se ve representada por esos mensajes. Música nacida del lenguaje de otro mundo, hecha de la unión entre el universo latinoamericano y tu cercanía. Toda su música ya está subida a las redes. Está bueno, los hitters.